Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el grupo McLaren cierra la compra del equipo Arrow Schmidt y continúa su expansión precisamente en Estados Unidos y bueno, como sabemos el grupo McLaren cierra el proceso de adquisición del 75% de la escudería de IndyCar Arrow McLaren SP o Arrow McLaren Schmidt Peterson, como quieran decirle. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el equipo McLaren no cesa su empeño por reforzarse en un mercado bastante poderoso como es el de Estados Unidos. Luego de asociarse con el equipo Schmidt Peterson Motorsport para poseer un equipo en IndyCar que contase con la marca de la escudería con cuartel central domiciliado en Woking, ahora los capitaneados por Zak Brown cerraron la compra que ya anunció hace unos meses, consistente en el 75% del equipo Arrow Schmidt, para sentar finalmente un equipo duradero en el campeonato, el cual se llama Arrow McLaren SP. Así lo confirmó el grupo en esta tarde europea a través de un comunicado en el que explicaron los pormenores de este acuerdo. La conclusión del acuerdo significa que McLaren Racing se convertirá en el accionista mayoritario del equipo con una participación del control del 75% y que Arrow McLaren SP formará parte formalmente de la organización McLaren Racing. Eso decía el texto explicativo. Bueno, en él también se reveló la formación del consejo de administración del equipo y el ámbito de IndyCar. Va a estar prescindido por Zak Brown como director general de McLaren Racing y va a poseer la presencia de Sam Schmidt y Rick Peterson, mientras que Taylor Kill, actual presidente de este equipo, será el encargado de rendir cuentas ante el mismísimo Brown acerca del rendimiento del equipo y sus operaciones. Bueno. Así McLaren da un paso más luego de regresar a la categoría monoplazas por excelencia Estados Unidos luego de 4 años de ausencia, lo que es una declaración de intenciones sobre los objetivos del grupo más allá de la Fórmula 1 a medio y largo plazo. Y es que los planes McLaren no tienen que ver únicamente con quedarse en Estados Unidos por un largo periodo de tiempo para formar pilotos bastante talentosos como lo es el mexicano Patricio Howard, que un día puedan competir con los actuales pilotos oficiales de su filial de Fórmula 1, o sea, el británico Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo. También se comentó que la legendaria fábrica creada por Bruce McLaren pueda retornar al Mundial de Resistencia y a una de las grandes competencias del Motorsport, que son las 24 horas de Le Mans. Bueno, Zak Brown habló una vez más de una vez acerca de esta posibilidad que actualmente podría ser más realista que en ocasiones anteriores, no solo por la entrada del nuevo reglamento Hypercar, sino por la unión del WEC. Con su homónimo estadounidense, la IMSA, que permite desarrollar vehículos igual de competitivos, las máquinas LMDH, a un precio mucho menor. Sin embargo, antes de sumarse a la que será una de las épocas doradas de la resistencia, el británico admitió que prefiere asegurar el futuro más próximo de McLaren en la Fórmula 1, retornando al equipo a una posición ganadora antes de lanzarse a nuevas aventuras, aunque ronden en su mente. Bueno, esta noticia se produce además luego de los rumores de la compra de grupo McLaren por parte de la marca automotriz alemana Audi como estrategia de grupo Volkswagen con el propósito de introducirse a la Fórmula 1 aprovechando el nuevo reglamento de motores que entrará en vigencia el año 2026, bueno, y en el que además se cambiará el combustible fósil por el combustible sintético. McLaren desmintió el hecho en un comunicado en el que se aseguró que no existe intención de hacer efectiva esta venta. Y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao.